Buen día, mi gente, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre una serie que se llama 100 humanos. Vamos a agarrar claqueta aquí. Bueno, la verdad es casi un documentario que aparece en las plataformas Netflix. A mí me gustó bastante, ¿verdad? Una de Estados Unidos, el estreno de esta serie, ¿verdad? Fue mostrada en febrero. Es una serie que a mí me gustó bastante. La trama se trata sobre 100 personas que están siendo experimentadas en un, ¿cómo se puede decir? Sobre diversos temas, como por ejemplo sexo, edad, felicidad, y otros aspectos sobre la vida o enigmas que nosotros tenemos sobre la vida. Lo que más me gustó sobre esta serie es que cómo las ciencias, se puede decir exactas, todas las ciencias, tanto biológicas, psicológicas, neurológicas, estadísticas también, tiene su tema principal, ¿verdad? Ese es su mayor tema principal, nos mostrar todos los datos y nos mostrar todos los datos y darnos una idea sobre la investigación que se está haciendo, ¿verdad? Eso es lo que más me gustó, ¿verdad? Como por ejemplo, me gustó que no es tan científico, pero también tiene su parte así divertida, o sea, entretiene bastante. Porque son experimentos así bien diferentes y extraños, ¿verdad? No es como una típica investigación en una sala de laboratorio, ¿no? Son actividades que las 100 personas hacen y de acuerdo con esas investigaciones se hace una conclusión. Por ejemplo, toda la serie se trata así. Ellos presentan una duda o un problema. Luego ellos hacen un experimento o la prueba con los 100 humanos. Luego comparan las expectativas con los resultados y luego llevado por un especialista, que eso es lo más interesante a veces, porque todos los resultados que tenemos, según el especialista, normalmente es verídico, pero algunas veces tiene ese choque, ¿verdad? Tal vez por el tipo de investigación que hicieron o el tipo de prueba que hicieron. Pero normalmente siempre el especialista está de acuerdo con los resultados, que eso es lo más interesante todavía. Me gustó porque igual hay dudas así medio estúpidas, ¿verdad? Sobre lo que es la vida, sobre expectativas de la vida. Y eso es lo más interesante sobre la serie. También me gustó bastante porque podemos aprender bastante sobre el comportamiento humano. Hay algunas cosas demasiado lógicas, otras cosas que son demasiado ilógicas, pero al mismo tiempo igual estamos aprendiendo sobre. Por ejemplo, a mí me respondió varias dudas que yo tenía sobre mi cotidiano, sobre mis actividades, ¿verdad? Como algunas de las preguntas que aparecen en la serie serían: ¿una persona se enfoca más cuando ocupa ir al baño? ¿Si una persona recibe un elogio, hace las cosas mejor? Si una persona escucha una música feliz, ¿la comida sabe mejor? ¿Si una persona es torturada, consigue acordarse mejor de las cosas? ¿Los ancianos tienen un olor característico? Bueno, esas son de algunas cosas que aparecen en la serie. Bueno, mi personaje favorito, en serio, este man se lleva el premio. Se llama, la verdad no sé el nombre porque siempre las presentaban por número, ¿verdad? Entonces yo mejor anoté el número y las características del personaje. Sería el humano 28 y es una persona, para mí es una persona bien diferente porque todo lo canta. O sea, el man podría estar haciendo una prueba y está cantando. El man, o sea, es demasiado carismático, demasiado, o sea, parece una persona bien animada, bien feliz, y por eso me gustó bastante ese personaje. La frase que más me gustó sobre la serie es, no me acuerdo el número, la verdad la anoté, pero no sé si es verídico el número del humano. Será el humano 86. En un episodio, el anciano, ¿verdad? Dice así: hasta mi cachorro lo haría mejor, porque él tenía que hacer una prueba.
Y el señor quedó así bien, bien infeliz, ¿verdad? Por el tipo de prueba, por cómo lo habían criticado prácticamente. Y ahí al final dijo, no, pues yo no hice nada porque si vos me dijiste que tu cachorro lo hacía mejor, entonces no hice nada. Eso me parece interesante. Y bueno, eso señores, espero que les haya gustado este episodio, bueno, este video. Y quiero ver qué película o serie ustedes me recomiendan para ver y hacer un análisis. Bueno, muchas gracias y adiós.